descanso, disfrute y gol. Una maravilla de campo, verde hasta en invierno, y que merece la pena que jueguen. Van a haber dos partes, el programa 18 y 19. Y va a ser con alguien que va a jugar un torneo ahora conmigo. Yo no lo voy a jugar, pero él sí lo va a jugar. Fidel Alonso, que está calentando. Ahí lo tienen. Vamos a jugar bien, ¿no? Sin intentarlo. Bienvenidos a una nueva edición de Descanso, Disfrute y Golf desde Antequera, la 18. Y por fin he podido traer, después de dos intensos aguaceros en distintos puntos de España, al invitado que quería. Fidel Alonso, ¿qué tal estás? ¿Cómo estamos? Un placer. De secano ya por fin, sin ya, agua. ¿Verdad? Tocaba. Sí, porque le invité a Marbella, ¿verdad? Y además jugabas en Marbella. Cierto. Hace, no llega, o 6 meses, 8 meses, algo por menos, ahí. Algo menos, algo menos. O menos, incluso, sí. Sí, sí, bastante menos. Sí. Y ante nuestra sorpresa, cayó un aguacero descomunal. Temporal tremendo. Tú jugabas además en Marbella, se inundó el polideportivo. Todo, no pudiste. Carreteras cortadas, todo, terrible. Y el fin de pasado íbamos a venir aquí y también, no cayó la Mundial, pero bueno, pero también. Está la tercera la vencida. He estado 15 años vendiendo aire acondicionado y calefacción, o 20 años, y dependiendo del tiempo. Y no esperaba que esto vaya a pasar aquí también. Desde por fin. Pues es contigo, nada más. Así que cuando hagamos un programa, si Dios quiere, en montaña, por favor, que nieve mucho. ¿Eh? ¿Soy yo el gafe o el que trae la bendición? Una de dos. No, es que debe estar contigo, porque tú eres un gran snowboarder, el primero que hubo en España. Importante, no, esas son palabras mucho mayores. No sé, yo digo la siempre razón lo mismo. Con el cual hablábamos, esta mañana he visto en Twitter tuyo que vas a hacer programas en voy referencia a eso, a temas del snowboarder, ¿no? Y nieve. Sí, general. Bueno, en general, viajes, experiencias, pero sobre todo acercando a la nieve a la gente y a la parte, pues bueno, la más cercana, la que todo el mundo que sube a las pistas practica, y a veces a los profesionales solo nos ven competir, saltos grandes, todas claro. Estas cosas, y mi idea es acercarme un poco a todo el mundo y que vean que también somos los primeros en disfrutar las pistas como cada mañana de manera normal. Así que uno que recogió la siembra de otros grandes que hubo, pues intento ahora pasárselo a los que vienen detrás. ¿Pero tú te tiras por pista o no te tiras por pista? Hombre, algo hago, ¿eh? Sí. Algo hago, sí, no, sí, sí. Siempre me meto un poquito por las pistas, por el snowpark, por fuera de pista, pero no únicamente locuras cada día, no tendría sentido. Pero las has hecho y muchas, ¿no? Sí, bastantes. Y sigo haciendo. No, tienes una historia muy peculiar, porque si lee usted el currículum de Fidel Alonso, pues se encuentra que, entre otras cosas, ha sido director de marketing de Meliá Hoteles, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido ahí una etapa bonita también, porque desde hace un montón de años tenía claro que la vida deportiva no solo me da satisfacción y plenitud, sino que me abre también otras vías, no solo para cuando dejase el deporte profesional, sino durante. Entonces, siempre desde hace prácticamente 15, 18 años me he buscado mi tiempo libre para llevar una vida activa a nivel empresarial, y en los últimos años decidí dedicarle un poquito más de tiempo, y bueno, con esta maravillosa empresa española y con potencial internacional brutal, y junto a un fondo de inversión americano, pues me ofrecieron un bonito proyecto, y ahí he estado en Baleares, mezclando mi vida deportiva, viajando por todo el mundo y desarrollando una faceta empresarial a nivel directivo, pues muy muy contento, la verdad. Sí, porque además está licenciado en marketing, ¿no? No como tal, lo que tengo es experiencia en marketing. Bueno, siempre se lo digo a la gente, yo me he dedicado... Esto es como lo del periodismo, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, yo me he enterado, que esto para que lo sepas tú también, ¿eh? Me lo dijeron el otro día alguien que es considerado periodista, que no lo es, que con 10 años de demostrados como trabajando como periodista, te dan de alta en el colegio de periodistas. Ah, mira, una cosa... No se acuesta uno y sale una cosa nueva. A mí nueva. Me quedan 3. Bueno, ya te queda menos, entonces. Sí. No, yo lo que hice fue, desde que tengo 18, 19 años, por causas del destino, tener experiencia relacionada con cosas de claro. Marketing. Yo decidí apostar por el deporte, entrenaba mañana y tarde todos los días, me pagaban por eso, y es lo que he hecho hasta ahora. Lo que pasa que por mi cuenta sí que empecé a estudiar a distancia el módulo de grado superior, etcétera, etcétera, pero mi bagaje es mi experiencia. Siempre se lo digo a la gente, que los que no han tenido la oportunidad como yo de estudiar una carrera, que no se fustiguen con un látigo, porque hay salidas en la vida, y el ejemplo mío es un ejemplo muy claro, y lo digo siempre y lo cuento cuando tengo la oportunidad de charlar con amigos en una conferencia o en una entrevista, que no solo
con un título puede llegar uno a hacer cosas en la vida, sino con tu talento explotado de diferentes maneras. Casi todos los puertos de trabajo de Estados Unidos, que tú lo sabes perfectamente, ya no valoran el tema de... Exactamente. No la experiencia, dónde estás, qué haces y qué ofreces y qué aportas. Exacto, exacto. Es así, es una realidad. Y al final la empresa lo que busca es eso, que lo que hagas lo hagas bien y que sepas hacerlo. Sí, porque al final puedes tener todos los papeles que quieras, pero si no le ofreces a una compañía lo que necesitan desde ya y les estás ofreciendo 7 meses que te tienen que formar, para una cosa, pues muchas veces ocurre esto, y es el pez que se muerde la cola, porque la gente joven que viene muy bien preparada de las universidades, a veces esto se está poniendo en su contra, porque buscan gente con experiencia y ahora no dedican tanto tiempo a formarlos porque han recortado. Entonces, claro, hay que buscar el equilibrio, ¿no? El que demos salida a esta gente joven que viene preparado con sus títulos para que tengan oportunidad, y que no les están abriendo las puertas por no tener experiencia, y al revés, la gente que tiene mucha experiencia, que por causas del destino no ha tenido tiempo para dedicarse a sacar una titulación de algo que ya trabaja, también tenga la oportunidad. Pero bueno, ¿quién dijo fácil, no? Es así, es que este mundo es así, cada vez más deprisa va a correr hacia eso, a lo que tú estás hablando. Totalmente. Yo creo que ahí está el kit. Me estás haciendo llorar de la emoción. Ah, no, es el aire que me está dando, que me está haciendo llorar. Es que toca la fibra. Tenemos muchas coincidencias, pues ya lo hemos hablado y hemos estado en el mundo empresarial y hemos hecho... Como dice un compañero de carrera mía, es que tú, cabrón, siempre has hecho lo que te ha dado la gana. De eso se trata. ¿Verdad? Es que la vida tiene que ser así. Yo lo digo continuamente. Yo en agosto de este año cumplo 40 años y me dicen... amiguetes o gente que me conoce, dice, joder, macho, te veo igual que hace, aunque sea pa mejor o peor, me dice, te veo igual que hace 5, 7, 8 años, y pues, hombre, siempre tienes amigos o amigas que se conservan mejor o peor o lo que sea, por circunstancias del destino. Y yo digo siempre lo mismo, que es que no es una cuestión de más productos cosméticos o menos, creo que el porcentaje más amplio de que uno represente una imagen saludable, que a veces se transmite en que parezcas más o menos mayor, tanto que la imagen sí está tan machacada a día de hoy, para mí es la base está en cómo planteas tu vida día a día. Para mí eso es lo que te hace estar con un aspecto rejuvenecedor. Y yo lo tengo claro, yo hago lo que me hace feliz desde hace 20 años. Y no es fácil, pero... Yo digo a la gente, cuando me dicen esto, perdona, me dice, no, claro, es que estás igual, yo, coño, haber elegido snowboard, yo siempre lo mismo, o haber elegido fútbol o fútbol sala, o trabajar en algo que realmente te apasione. Ya, claro, pero es que yo no tuve esa oportunidad, sí la tienes, pero no hay que echarle un par de narices, claro. Lo siento mucho, pero es así. Y después, dentro de eso, asumir si te puede ir bien o no, es una realidad, pero sí. Con esfuerzo siempre va bien al final, ¿eh? Es así, con echándole ganas. Empezaste con el snowboard, no tenías ni idea. Cuando yo empecé a hacer snowboard, fue con 18 años, no ha habido en mi vida la nieve, no ha habido nunca, o sea, no... con ese ejemplo ya te digo todo, todos me decían que tenía que haber aprendido desde que tenía 5 o 6 años a esquiar tal, y no fue así, y me sigo dedicando a ello 20 años después, o sea que... Bueno, a mí me está marcando el tiempo, lo cual no significa, como sabes, que se haya acabado el tema. Nos queda hablar, evidentemente, del fútbol, que además habéis ganado la liga, sí, y ahora jugáis el ascenso, ¿no? Exactamente. Nos queda hablar de golf, que ya estamos poniendo los dos excusas que hemos estado tirando, ¿no? Es que me duele no sé qué, me duele no sé qué, entonces es que me escurro con estas zapatillas. Mañana vamos a jugar Antequera Golf, tú ya lo conoces. Fabuloso, he conocido una vez. Que jugaste con Juan Calatayud, que fue nuestro invitado. Fue mi gurú, mi guía aquí, la verdad, y estoy encantado. Gracias a él conocí este maravilloso campo y nos trataron ya de cine. ¿Cómo nos estáis y nos están tratando desde que he llegado? Así que maravilloso. No, mis chicas y Fátima, evidentemente. Yo ya sabes que soy un borde, pero te tengo mucho cariño. Yo soy snowboarder. Claro, es eso. Bueno, 143 del Love, que se me había olvidado y me lo ha recortado Fátima, y hago así porque está por ahí, a ver si sale ahora en una toma falsa. Esto, 18 hoyos que no son facilitos. No, yo recuerdo que perdí unas cuantas bolas, ¿eh? Para los que no vamos por el centro es una faena, porque es que no sé por qué ha hecho de capo así. Total. Con lo que me gusta ir por los lados, y que para eso soy de Bilbao, por el RAF se va mejor, ¿no? Ah, no, que soy de Madrid. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a disfrutar y vamos a disfrutar del hotel Antequera, que os han dado una suite que vamos a ver si os grabamos, no, a ser posible vestidos, como os comentaba antes. Yo, yo nunca soy vestido en la habitación. Yo, bueno. Jesús, pues eso va a subir la audiencia.
Y vamos a disfrutar de los tres restaurantes: el restaurante del campo de golf, el restaurante del Hotel Convento de la Magdalena. Fabuloso. Y el restaurante del Hotel Antequera. Todo esto va a ser este fin de semana y ustedes lo van a ver y les va a gustar. Volvemos ahora y seguimos hablando. Bueno, si es que el aire no nos retira hacia otro lado. Ahora decidiremos. Volvemos, ya mismo, cuídense. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga.
Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Han visto los consejos? Muchas gracias, porque vivimos de ellos, son ustedes muy amables. Les voy a dar otro que se nos había ido, ahora que me han puesto la escaleta tamaño Kingsight, lo veo. Sexto campeonato universitario, aquí, en Antequera, ¿eh? 23 a 27 de junio. Nosotros vamos a venir, incluso vamos a hacer una crónica para una revista que llevo ya escrito, yo qué sé, 3 años y medio. ¿Cuántos números son esos? ¿150? Joder. No, son muchos menos, no va por semana, va por mes, o sea que son 36, más de 40. Y que ustedes leen todos los artículos, y a mí también, muchas gracias, soy golfista.com.co, como dicen en Colombia, .co. Y no se pierdan ese campeonato y tampoco se pierdan un Pro-Am que va a haber, que vas a jugar tú además. Sí, señor. El 27 y 28 aquí en Antequera y también en Baviera Golf, que es un campo donde estuvimos con un crack del periodismo y una excelente persona, que es José Ángel de la Casa. Y como tenemos muchas cosas, les voy a recordar también algo. Un campo de golf, Valdeluz, en Guadalajara. Tú y yo vamos a hacer un programa ahí, vamos a jugar. Encantado. Pero sin excusas. ¡Ay, que me duele! ¡Ay, que no sé qué! La excusa solo la pongo para caminar más o menos, pero para el resultado nunca. Y además se come muy bien, es igual que aquí. Aquí se come de maravilla, en Valdeluz también. Oye, lo que hablábamos, habéis ascendido, ahora tenéis que jugar la fase de... Bueno, habéis ganado la liga, ahora sí. Tenéis que jugar la fase de ascenso, ¿no? Exactamente, tenemos ahora el 22 de abril aproximadamente el sorteo que hace la federación y estamos cuatro ciudades ahí metidos, Almería, Jaén, Granada y nosotros, Málaga. Y va a haber dos vías, dos partidos, dos eliminatorias, ajá, de las cuales ascienden dos equipos y esperamos ser uno de ellos. Ya veremos qué nos toca para partido de ida y de vuelta. Pero sí, hemos ganado la liga, seguimos imbatidos, nos quedan dos partidos todavía y tan solo hemos tenido un empate, así que hemos tenido un campeonato maravilloso. Este hombre es casi perfecto, tiene un problema, que es el Atleti. Soy de Madrid, ¿eh? Ah, bueno. No. Estuviste con el Atleti para entrar en el... Claro. Ah, bueno. Aún así simpatizo mucho. Yo también, yo con los dos. Los rojiblancos, me encantan. Sí. No soy extremo. Pero bueno, él me comentó que además tú empezaste no en el mundo del fútbol sala, sino en el mundo del fútbol, ¿no? Exactamente. ¿Y una lesión que no coincide con esta o es la que vienes arrastrando? No tiene nada que ver. Era, bueno, lo de ahora son articulación, ligamentos principalmente. Las dos operaciones que ha habido estos dos años es eso. Y el otro no tenía nada que ver, era un bultito, que acojona llamarlo tumor, pero claro, eso es lo claro, que era. Era un bultito. Y bueno, eso fue la operación que tuve, que me desvió de los planes que tenía a priori, que era vestir de rojiblanco en fútbol, en categorías inferiores. Y después recuperé jugando al fútbol sala y así me quedé. Así que muy bien. Bueno, pero todo pasa por algo. ¿Tienes previsto jugar el año que viene? Sí, por supuesto. Continuar con el proyecto tan bonito que hay del Málaga Club de Fútbol Futsal y estar en la nueva temporada con el ascenso, esperamos, y que sea así, y con muchas ganas, sí, por supuesto. Yo tengo que dar las gracias desde aquí, a ver si lo ponen, porque han puesto en tu Twitter y en el del Málaga, que tú lo, sí, yo lo hemos retuiteado,
el trocito de entrevista en el cual contabas cómo habías llegado, tu entrenador, Ettore Stecchini, que parece un tío encantador. Es un crack. Y lo que tú definiste es también. Es un absoluto crack. ¿Juega golf? Le tengo que preguntar, yo creo que... Sí, porque debíamos jugar, ¿eh? Si juega. Yo creo, no sé si alguna vez he hablado con él algo de golf, yo creo que no, pero es un tío, un competitivo nato, es un fenómeno, y seguro que le das un palo y en un rato nos está ya jugando una Coca-Cola, que es un fan de la Coca-Cola además, y le das seguro, y como le pongamos ese reto, igual nos lo pone difícil, déjate, ¿eh? Yo tengo que agradecer a tu club, al Club Deportivo Málaga, al Club de Fútbol Málaga, ¿no? Club de Fútbol Málaga Futsal, que es la sección nuestra. Es la sección vuestra, el detalle de poner ese trocito nuestro, y además que ha tenido un éxito y una viralidad brutal, ¿no? Nos cuidan muy bien, además, están pendientes de lo que hacemos los jugadores, de los impactos mediáticos que tenemos, saben, son conocedores y respetan mucho mi rol profesional en otro deporte, que es el snowboard, sí. Y a medida que ojalá vayamos ascendiendo y haciendo más cosas, pues evidentemente... mi nivel de compromiso va aumentando, ¿no? Porque al fin y al cabo tengo la suerte de poder hacer los dos deportes y de manera seria, y les estoy eternamente agradecidos de ese modo, ¿no? Y este fenómeno que tenemos de jefe de barco, Ettore, es el primero que facilita de algún modo todo esto para que nos sintamos los jugadores como en casa, y ahí nos está animando cada fin de semana a tope para sacar lo mejor de nosotros, la verdad. No, también agradecérselo, que lo acabo de hacer, pero agradecérselo a él, porque la verdad es que ha estado súper cariñoso contigo y con el tema del programa, le ha gustado. Totalmente. Esto... ¿Y la idea de meterte en otros deportes, incluido el golf, la tienes en la cabeza? Bueno, ya te digo de antemano que sí, 100%. Sí, pero... sí, yo estoy convencido de ello, además. Sí, sí. Con el golf tengo clarísimo que el día que le pueda dedicar mucho más tiempo, mi idea, lo tengo además claro, o sea, es un objetivo claro, es llegar al handicap casi o profesional. Sí, sí, no, bueno, y bajarlo, no te digo a cero, pero yo bajarlo de 5 para abajo es mi idea, que la tengo clarísima con el tiempo, y ponerme ese reto personal. Y si puedo, ¿por qué no? Permitirme el lujo de intentar competir a un poquito de nivel. No lo sé, sinceramente, porque no me quiero poner una fecha porque va unido a que tenga que dejar de hacer otras cosas. Yo me lo he planteado para antes de los 60. Y mira que estoy bueno, jugado, muy bien, ¿eh? Muy bien, nos está hecho sí, fenómeno. Sí, pero estoy a dos pasos ya, tío. Pero un poquito más cerca que yo, si lo tienes. Yo no lo sé, no sé con qué edad, pero después tengo por otro lado el surf, me encanta. Uh-huh. Y siempre que puedo me meto en el agua a coger olas. Y otras cosas, pues no lo sé. Bastante tengo ya los deportes de tabla, balón, pero me gusta todo. Me gusta el pádel, me gusta el tenis, como a Joaquín el del Betis, la broma del teléfono. Igual, yo sí que he cogido alguna raqueta, Julio, pero me gusta todo, así que bienvenido sea. Luego tenemos que, como vamos a cenar y eso, tenemos que sacar a Vanessa, que además de muy simpática. A ver si quiere, no lo sé yo, ¿eh? No sé, sí, estaba ahí como pululando y se retiraba. Se lo echa a correr. Porque me conoce que ya, pum, la pillo. Exactamente. Se lo dije la otra vez. Exactamente. Y a ver qué nos cuenta, porque eso estaría muy bien. Es una compañera ideal, es la persona que está contigo permanentemente. Te ayuda además en los temas de la fotografía, que le encanta. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Marbella. Y además constantemente en las redes sociales, que tú te basas igual que nosotros en redes sociales mucho, esas fotos son de detalle y muy bien cuidadas. Sí, hace algunas de las fotos, las trabajo con ella, y es una crack. Y aparte le gusta mucho los deportes y practica snowboard también. Pero esa es la parte suave. Entonces en la siguiente con ella hago de periodista malo y le pregunto que me cuente. Pero a ver si lo consigue. Se nota que... No te lo garantizo que lo consiga. Pero estamos ahí, que me viene la regidora con el tiempo ya, y si te parece, antes de morir, antes de que tengas un problema en la garganta por el fresquito, que se está muy bien, ¿eh? Mira qué campo. Está maravilloso. Mira el campo, está precioso, está verde increíble. Como un demonio, está permanentemente hasta en diciembre, así, pero y es en cierto, enero. Cuando entra la sombra se queda precioso, pero hace más fresco, es inevitable el sitio donde estamos. La humedad es inevitable, porque aquí recogen el agua de las lluvias. Y permanentemente el campo está verde. Es una pasada. Es una pasada, ¿eh? Me encantó. Porque normalmente los campos en invierno, estamos en primavera, pero nosotros hemos venido a jugar en invierno, suelen estar parduzcos. Sí, amarilletes. ¿Eh? Amarillos. Sí, inclusive. Y no, este está precioso siempre. Lo disfrutaremos un montón mañana. Sí, sí, mañana sí. Bueno, yo, entre otras cosas, también tengo que recordar un organizador de torneos, que además le tengo mucho cariño, a Raúl Fernández, y que es el dueño de Green City Golf. Un nuevo concepto de torneos de golf. ¿Te vas a venir a un torneo? Qué bien.
de los que organiza. Y además lo vas a pasar bien. Seguro, encantado. Y además de eso, mencionar otra cosa. Como estamos hablando de fútbol, campamento de fútbol.com. De los exjugadores del Real Madrid, como debe ser. Y si yo no San José Blanco, y Enrique Badalero, me van a correr luego. del 1 al 15 de julio y del 16 de julio al 26 de julio, un campamento para niños entre 6 y 17 años, que además es en Cantabria, en el Finca El Mazo, y lo van a disfrutar. Quedan muy pocas plazas, porque me lo comentaba ayer Marisa, la mujer de Isidoro, pero todavía se pueden apuntar. Posiblemente en la segunda quincena, aprovechenlo. Volvemos ahora mismo, pero desde otra ubicación, porque ya vamos a irnos a otro lado, ¿no? Ya toca. Cuídense y, por favor, lean, escúchenme y véanme los consejos. Gracias. Ah, y me dicen que, por favor, que le den a la campanita y que se suscriban. Tienen toda la razón. La regidora, que además es mi mujer, como ya saben. Hasta ahora. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor.
y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Bienvenidos en un emplazamiento nuevo. Aquí estamos rodeados de olivos, un campo de fútbol, la montaña. Estamos en el convento de la Madalena. Ustedes no lo ven, pero ahí justo hay un spa gigantesco donde hay personas disfrutando de ello y me da una envidia terrible. Y Fidel, Alonso y yo hemos estado disfrutando de un torneo, el torneo de la Cogolla. Colleja. Eso, Cogolla no, Colleja, es verdad, me la doy. De la Colleja, y ha sido muy entretenido, un campo que has podido disfrutar. ¿Qué tal te ha parecido el campo? Me ha encantado porque como es técnico, te exige cada golpe. La verdad que me gusta mucho porque hay otras veces que disfrutas más campos con calles muy abiertas, ¿no? Pero aquí tienes que saber que a la mínima pierdes bolas y me ha encantado por eso, porque te exige y es precioso, el enclave es espectacular. Yo la segunda vuelta perdiendo una sola bola, sorprendentemente, que es la peor vuelta, ¿verdad? La más difícil, sí. Es dura, es muy dura. La segunda sí, la segunda te exige, vamos, si te has relajado la primera, lo llevas claro. Había un hoyo de 500, no sé qué, ¿no? 500 y pico metros, sí. Pero 500 y pico metros, muy, muy pico, sí, ¿eh? Sí, larguitos. Ha sido espectacular, muy, muy divertido, muy bonito. Tú estabas muy cansado porque te ha dado un pequeño problema alérgico, ¿verdad? Sí, una crisis de alergia de la leche. Yo tengo un poquito de ataque del olivo, entonces es una zona donde hay olivos, que es maravilloso, pero a los que tenemos ese pequeño problema y no te has tomado la pastilla de la alergia... No, debemos tener un millón alrededor de nuestra... Hay un porrón de ellos, hay un porrón. Así que bueno, esa ha sido la parte un poco más pesadilla para mí hoy. Pero lo he pasado en grande, la verdad. Es un gran campo. Luego te has ido a descansar un poco porque para recuperarte y poder estar. Ustedes van a ver tomas de lo que ha sido la barbacoa y la paella que han hecho. Han traído un maestro paellero de Valencia que ha hecho una paella con verduritas aquí de la zona. Alcachofas, habitas, por supuesto... se me ha olvidado el nombre, la tortilla. ¿Arroz? No. Se me ha olvidado esto, macho. ¿Cómo se llama? Las collejas. Con las collejas y también con cerdo, con unas costillas de cerdo. Y mi hija, que es muy melindres para estas cosas, si yo esto con verdura ni lo quiero. Digo, prueba. Su madre, pruébalo. Espectacular, ¿no? Ha habido que ir por dos platos. De lo bueno que está. Es de ley. Francamente bien, y además un ambiente muy familiar, muy distendido y muy simpático, y se disfruta mucho en el campo, y la calidad de cuidado es espectacular. Maravilloso, la verdad, un sitio para repetir, y yo espero volver prontito, porque como tengo a mi Málaga del Balón querido aquí cerquita, claro. Espero venir pronto otra vez a jugar y disfrutar, eso sí, tomándome el antihistamínico primero. Es curioso porque la tortilla de collejas, ya por fin lo he conseguido recordar, te la iba dando el presidente del campo, era curioso, ¿verdad? Qué fenómeno, muy cercano, campechano, y a cada partida nos ha acercado este manjar. Sí. Espectacular, que yo he repetido y que me ha dado además fuerzas, ¿no? Un chut. Te ha permitido sobrevivir hasta el final, ¿verdad? Sin duda. Oye, que bueno, volveremos a jugar más campos y por supuesto este, lo que estás diciendo. Pero yo me gustaría saber qué es lo que tienes por delante, lo que habíamos hablado en su momento,
de la intención de que ascendáis a Primera División, que yo creo que se va a cumplimentar en breve, ¿no? Ese es el objetivo. Esperemos que a no mucho tardar y en las temporadas sucesivas, la idea es que el Málaga esté en la élite con el resto de grandes que ya están, que han venido del fútbol, ¿no? Como el Barcelona, como ejemplo más claro. Así que esperamos muy prontito, la verdad, conseguir ese objetivo. De momento, el primer paso lo hemos dado este año. Uh-huh. Ha sido un gran paso. Oye, y en el tema del snowboarder, nos comentaste que estabas haciendo unos temas con la razón. Uh-huh. La temporada, ¿cuándo acaba ya, no? En breve. Bueno, aquí en España acaba ahora a finales de abril, después de Semana Santa, es cuando las estaciones suelen ir echando el cierre. Aunque hay otras como Sierra Nevada, que hoy anunciaban que amplían hasta el 5 de mayo por las nevadas recientes. Pero muy principalmente, recientes, ¿no? Sí, hace apenas unos días. Pero principalmente todas prácticamente echan el cierre ya ahora en cuanto finalice Semana Santa. También el público nacional tiene el pensamiento de playa muchas veces en Semana Santa y aparte va acorde a la meteo, que ya empiezan las temperaturas a ir más hacia estilo primaveral y la nieve empieza a decaer. Y en Europa aguanta un poquito más todavía, pero ya estamos dando los últimos coletazos. ¿Tú haces temporada en Estados Unidos o en Latinoamérica también o no? Ahora ya no. Han sido muchos años haciendo doble temporada, yéndome a glaciares al otro lado del charco. Y ahora hago un merecidísimo descanso. Empiezo mi pretemporada ya de recuperación de lesiones, cuidados a todos los niveles, dedicación a otras inquietudes que tengo y preparar la siguiente. Pero ahora me permito, ya no siquiera el lujo, me permito la tranquilidad y la bondad de cuidarme un poquito mental y físicamente para volver con más fuerzas, ¿no? ¿Y ahí se puede vivir del snowboarder? Del snowboard se puede vivir, es complicado, como en cualquier otro deporte, claro, más minoritario, entre comillas. Pero yo, gracias a Dios, al universo, a quien sea, llevo viviendo de ello muchos años y ojalá que por mucho tiempo más. Pero para que muchos más deportistas tengan la oportunidad, aparte de los que tenemos la suerte de vivir de esto, sigue haciendo falta apoyo de instituciones a muchos niveles para que la gente pueda ver una línea en la que pueda tener su remuneración económica dedicándose a su pasión deportiva. Pero bueno, no voy a hacer la típica queja esta de deportes más, oh, porque claro, todo se lo lleva el fútbol grande y tal. Lo que hay es lo que hay, es una realidad. Lo que da dinero a muchos niveles mediáticos es el deporte que es. Pero sí que, bueno, alguna mención de, oye, cuanta más ayuda demos, también hay más vías económicas, tanto para patrocinadores, para instituciones oficiales, etcétera, etcétera, y por ende, para los deportistas, que podemos dar ese espectáculo para que otros lo disfruten, ¿no? Pero bueno. Básico, además. Lo es. Oye, cuéntame qué tienes aparte por delante de los temas de fútbol, snowboarder. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tiene Fidel Alonso? Porque tú siempre estás cociendo algo. Sí, yo la verdad que tiempo para estar tranquilo, a veces me cuesta. Pero bueno, principalmente, por ejemplo, ahora estoy muy enfocado en un proyecto empresarial propio relacionado con marketing y publicidad, pero sobre todo, algo que me hace mucha ilusión es el tema de las conferencias y la verdad que en ello estamos, haciendo cositas para grandes empresas, la verdad. Hacemos una cosa, ¿no? Me lo cuentas en más detalle. Y cojo un Kleenex. Vale, venga, la alergia. Yo te voy a recordar de todas maneras que hay más campos en aparte de Antequera y hay uno que le llaman La Bestia. Te llamamos mal, ¿no? Ostras. Aunque yo creo que esta es la super bestia de Antequera. Es Cabanillas Golf. Seguramente conozco, has jugado y ya sabes que como no vayas por el centro. Claro, sí. Hay como dragones en los laterales del RAF, ¿eh? Y con una gran restauración. Y también en tu greenhouse, que a ver si te vienes un día. Es un restaurante que hay justo en la Plaza Mayor de Guadalajara, donde se come muy bien, se está muy bien y se hace. Llevamos ya 75 o 80 programas hechos ahí. Ya. Volvemos ahora mismo, cuídense. Y véanme los consejos y suscríbanse y toquen la campanita, que si no, mi hija y mi mujer me matan. Ahora volvemos. ¿Ella está siempre en una toma falsa o vos? No me saqué el trozo. Que lo que le hago. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía.
diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 500 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos.
Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.